Con motivo de la celebración del 25 aniversario del AVE en abril pasado, asumí en Sevilla, que fue donde le celebramos era el primer tren de alta velocidad, el compromiso de que la conexión entre Madrid y Extremadura marcase para finales de 2019 el plazo final de las obras entre Badajoz Y Plasencia. Pues bien, en estos diez meses ha sido posible mejorar estas previsiones y la previsión de fin de las obras se ha adelantado a verano de 2019. La inversión estimada para la actuación completa del tramo Plasencia-Mérida-Badajoz Plasencia asciende a casi 1.500 millones de euros, de los cuales ya se han adjudicado el, ejecutado el 66%. Bien, una vez entre en servicio el tramo Plasencia-Badajoz, todos los trayectos verán reducida sensible, sensiblemente su duración. 45 minutos menos para el trayecto Madrid-Cáceres, una hora menos en el Madrid-Cáceres-Mérida y un ahorro cercano a las dos horas en el tramo Madrid-Cáceres-Badajoz. Estos tiempos mejorarán todavía más cuando entren en servicio los tramos entre Plasencia y Toledo. Paralelamente a estos proyectos vamos a cometer una importante iniciativa: la rehabilitación y mejora de las estaciones de Plasencia, Mérida, Badajoz y Cáceres para que sean más seguras, más modernas, más accesibles y más cómodas. Queremos licitar los proyectos este mismo verano con una inversión estimada de 20 millones de euros. Vamos a sacar adelante también las obras de conexión ferroviaria de la plataforma logística del suroeste europeo. y redactar los proxectos de las terminales ferroviarias de mercancías intermodales en los parques industriales de Espacio Mérida y Espacio Naval Moral. Extremadura eh, necesita disponer de un nudo de transportes de suficiente entidad que le permita posicionarse dentro del marco logístico continental. Y hoy también firmamos con el presidente de la Junta el convenio por el que se declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona. La nueva distribución de frecuencias permitirá volar entre Badajoz y Madrid. Ida y vuelta en el mismo día. Se establecen 11 vuelos de ida y vuelta semanales frente a los seis actuales y se mantienen los cuatro de ida y vuelta semanales entre Badajoz y Barcelona. Saben que la mayoría, para aprobar algo tan importante como es un modelo de financiación autonómica, necesita 176 votos. No los tenemos. Por otra parte, la mayor parte de las comunidades autónomas españolas están gobernadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Por tanto, lo que dicen los números, pero sobre todo por encima de los números, lo que dice la razón, la lógica y el sentido común es que lleguemos a un entendimiento y tengamos pronto un modelo de financiación autonómica. Yo eh, puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible.